en 3, 2, 1. Shh, hay dos Aries en el sofá, Maximus. What? Shh, que están discutiendo, pero es que son clavadas. ¿Cuál es cuál? ¡Vete! ¡Qué pesada acción esta! ¡Vete! No, que soy yo, vayas. ¡Que yo soy la Ari de verdad! ¡Que no, que soy yo! ¡Que no, yo soy que la no, Ari! ¡Que no, que soy yo! ¡Que me dejes, que yo soy la Ari de verdad! ¡Pesada, tío, la acción esta! ¡Oh, qué asco! Es que son iguales, ¿cuál es quién? Literalmente hay dos malditas Aries. Es como si veis en dos Martinas. Ya lo sé. ¿Cómo se lo hacen los padres que tienen gemelos? No tengo ni idea. Hoy os preocupéis, Maximo Squad, que voy a echar a la Ari falsa. ¡Esta es la clon! ¡Ari! ¿Tú eres Ari o no eres Ari? Claro que soy Ari, no me ves la cara, es la clon. Yo creo que es Ari, esta es Ari. Que soy Ari, hombre. Que no, es la clon. ¿La clon? La clon. Sí, pues que eres la clon. Que no soy la clon. Tiene toda la pinta. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Tienen la misma maldita cara que Ari. Ya, claro. Porque los clones tienen la misma cara que la otra persona. Ya lo sé, Martina, pero creo que ella es Ari de verdad. Que soy Ari de verdad, hombre. Porque la Ari de verdad es más maja. ¡Hala! Es verdad, no te has dado cuenta. Es un poco de verdad, ¿eh? Pero, ¿quieres ir en las ferias? ¿Qué es la pesca? La impostora. ¡Eres la impostora! O sea, no te reconoce ni tu maldito hermano. ¿Ves, Arta, como ella es la clon? Claro, lo va a decir una niña de 11 años, ¿no? Madre mía, del amor hermoso. Dios, me llevo a Adrián porque le vas a hacer daño. ¿Qué no? ¿Daño de qué? Si es mi... Pues no. Porque básicamente eres una maldita clon y no quiero que te acerques a Adrián. No quiero que te acerques a Adrián, Ari. Tío. Adrián, cariño. Tete. Deja a mi hermano en paz. Pero que no es tu hermano. ¿Ella es Ari? Pues no es Ari, porque Adria al principio ha dicho que ella es la clon. Tiene toda la cara de ser la Ari de verdad. ¡No entiendo nada! ¡Martina, solamente tú puedes descubrir si ella es la clon o no! ¡Que te está haciendo poder por mi mejor amiga! ¡Pero la de abajo es la clon o no! ¡Sí! Pues ¿y qué hacemos? ¡Le pegamos! Pero la pregunta es ¿cómo descubrimos quién es la Ari de verdad y quién es la clon? ¡Porque esa es la clon! Es que ni su hermano la ha reconocido, vamos a ver. Me parece todo un poco extraño. Pero es que después, Martina, sí que la ha reconocido, Adrián, a Ari. No la ha reconocido. Sí que la ha reconocido. Cuando tú te has ido, se ha ido con... Sí. O la chica esa ha cogido a Adrián y se la ha llevado. ¡No! Hoy a la clon le voy a meter un puñetazo porque no quiero que nadie suplante a mi mejor amiga. ¡Uf! O sea que hoy vamos a tener pelea. Y la única que puedes descubrir si realmente esa chica es la clon o no eres tú, Martina, porque si Ari... ¡Ay, ay! Un puñetazo. Ay, por cierto, las nuevas mochilas están súper guay. Os están encantando las mochilas y se están vendiendo súper mega ultra rápido. Así que no te quedes sin tu mochila. Negra, roja, azul, rosa y blanca. Hay de todos los colores. Así que primera línea de descripción, correr. Arta, yo voy a hablar con la chica esa que se hace pasar por Ari. Y si detecto que es la clon, le va a meter un puñetazo. Solo te aviso para que lo sepas y no me castigues. Creo que como Martina se equivoque y le meta un puñetazo a la Ari de verdad y no a la clon, vamos a tener un serio, serio, serio problema. Ari, yo no sé si eres la clon o no, pero te voy a hacer una serie de preguntas y si fallas una, te voy a meter un puñetazo. Pues te lo voy a devolver, ¿eh? Tan claro te lo digo. Uy, 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 eso me parece raro. La Ari de verdad no me diría eso. Pues porque nunca me hubieras dicho eso si fuera Ari. ¡Hola! ¡Niña, recibo con un cuchillo! ¿Pero qué haces? ¡Hola! Adrián, me acabas de matar. Bueno, Ari, te voy a hacer preguntas y espero que las aciertes. Si no, ¿qué fecha es mi cumpleaños? 16 de mayo. Vale, ¿cuál es mi color favorito? Morado. ¿Tu comida favorita? Sopa. Bien. ¿Película favorita? Harley Quinn. Vale, sí, bueno, está en una de mis favoritas, sí. ¿Chándal o tejanos anchos? Chándal. Bien. ¿Tops o camisetas anchas? Tops. Bien. ¿Pelo suelto o trenzas? Pelo suelto. Vale. ¿Cómo se llama el perro? Máximo. Vale. ¿Cómo se llama esta casa? Máximo House, igual que la otra, y la otra se llamaba Fall House. Vale. ¿Qué prefiero? ¿Piscina o playa? ¿Piscina? No, playa. Eso Martina, la Ari de verdad lo sabía. ¿En serio? ¿Por fallar una me vas a decir eso?
Jope, pues eso la Martina de verdad no sería tan borde tampoco. No te digo, vamos. Vale, estoy haciendo así porque me habláis todo el mundo mal. Que si me quieren separar Arta de mi hermano. Que si Arta no me cree. Que si tú tampoco. Que si no me paráis de hacer preguntas. Que si no me paráis de mirar para ver si soy igual que la Ari de verdad. Según vosotros, porque yo soy la Ari de verdad. Vale, ¿qué preferiría la Ari de verdad? ¿Atún o salmón? Salmón. Mira, espérate que voy a hablar un sonido con Arta, ¿vale? Quédate aquí. Máximo Squad, estaba viendo mi maldita piscinita justamente, pero estoy diciendo, ojalá llegue el maldito verano ya para tirarnos a la piscina. Pero es que claro, necesitaría un montonazo de camisetas y camisetas chulas de buena calidad que llegan en 24 horas y que la gente además crea que soy el maldito mamo. ¡Y por eso tenemos Arta Mama! ¡Mirad esta auténtica locura! ¡Soy el maldito mamá! ¡Mirad cuántos malditos modelos! ¡Mirad cuántos malditos colores! ¡Guste, no guste! O sea, yo creo que absolutamente... No, creo, no, estoy seguro que absolutamente a todo el mundo de vosotros le gusta. Así que absolutamente todo tenéis en la primera línea de descripción, justamente ahí abajo. Pedíselo a vuestros padres para que os compren estas magníficas camisetas. Buah, chicos, antes de todo deciros que os suscribáis y que le deis like al canal, porque la verdad es que yo ya no sé qué hacer. Quiero que me ayudéis haciendo eso para que la gente de esta casa se entere de que soy yo la Ari de verdad, porque tío, que está dudando de mí hasta Martina, tío. Hasta Martina, hasta Arta, hasta mi hermano, mi familia, tío. Yo no lo entiendo, tío. Es que para eso me quedé a vivir aquí, en la caseta del calvo. Después de todo lo que pasó, yo, pues al menos no se confundían conmigo. Cuando la clon esta, la falsa esta de miércoles, ha venido a fastidiarlo todo solamente porque se cree ahora la Ari. La Ari, la Ari. Y encima ahora ponen nombres Ari 1, Ari 2. Estamos locos, yo soy la Ari 1. Directamente no hay más Aris que yo. Es que para eso me voy, tío. Pero es que yo no me quiero ir porque aquí está mi familia, ¿sabes? Y a mí me duele, tío, porque todo el rato que me esté mirando como si tuvieran una lupa, como si fuera yo aquí un microbio intentando parecer a los dos microbios, pues mira qué te parece, con un microscopio y todo. Si me conocieran tanto, no me confunderían. Además, me dicen, eso no lo haría la Ari normal, pero si soy yo la Ari normal, ¿vas a saber tú mejor lo que haría la Ari normal que yo, que soy la Ari? Cabeza, por favor. Además, no sé cómo solucionarlo. Es que es para decirle a esa clon, tú vete ya, tío. Vete ya, porque estás fastidiando solamente. Es que tú eres tanta Ari, tanta esto, tanto quiera a todo el mundo, pues vete, si quieres tanto a todo el mundo. Así harás un favor muy grande. ¡Martín, tú eres quien ha dicho Ari! ¿Qué? ¿Quién te ha dicho Ari? ¡No me hagas! ¿Quién te ha dicho Ari de una maldita vez? La costa es que Ari... ¿Es que qué? Me ha respondido todas las preguntas bien menos una. ¿Menos? ¿Cuál ha sido esa pregunta? Si prefiero piscina o... lee la mente. ¿Playa? Haz fuerza, haz fuerza, haz fuerza. O playa. ¿Y sabes qué ha dicho? ¿Y qué le ha dicho? ¿Sabes qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Sabes qué ha dicho? ¿Qué? Piscina. ¿Y qué? Y yo prefiero playa. No lo sabías tú tampoco. Pero a ver, Martina, pero a ver, Martina, yo qué sé, si no lo sé ni siquiera yo, lo vas a ver, Ari. Pero que no te pongas a llorar, Martina, te voy a hacer un pequeño Martina, que no pasa nada, que se ha podido equivocar en una se ha podido malditamente equivocar. No lo sabía, en una. No, porque soy un maldito hermano malísimo, no sé qué. Bueno, pues cosas que pasan cuando tu hermana te intenta reventar el maldito brazo. ¡No me conoces! A ver, Martina, ¿cómo no te voy a conocer si te conozco desde hace muchísimo tiempo, tía? ¿Acaso soy yo tu tía? No eres mi tía, porque si fueras mi tía no serías mi hermana. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, hombre, tía? No me jodas, tía. Pues entonces, ¿ahora qué hacemos, Martina? ¿Le has metido un puñetazo o no? ¡Tía! ¿Le has metido un puñetazo, tía? ¡No, tía! ¿Entonces le vas a meter un puñetazo a esa tía o no? No, tía, porque soy de los Tigers, tío. Pues si eres de los Tigers, al final, ¿qué hacemos? ¡De los Tigers! De los pájaros. ¿Y qué hacemos, pájara? ¡No lo sé! Martina, tengo una pregunta. ¿Y si le haces una pregunta a Ari rollo en plan super mega ultra secreta que solamente ella sepa? ¿Tienes algún secreto que se le haya contado a ella? ¿Sí? ¿Pero a ti? ¿A ti? ¿A ti? ¡No te lo voy a contar! ¡No! ¡No puedo permitirlo! ¡Pero yo no, no quiero! ¡Yo no quiero, Martina! ¡Deja a la llama María, por favor! Yo no quiero... ¡No puedo permitirlo! Pero Martina, que yo no quiero que me cuentes tu secreto, no Martina. No yo puedo. No quiero que no me puedo. Cuentes tu secreto. Yo no lo puedo. Único quiero, hermanita mía. ¡Ah! Tú eres muy agresiva, Martina. Eres muy agresiva. ¡Ah! ¡Para de morder cosas! No puedo permitirlo. No puedo. Martina está rarísima. Pero bueno, a lo mejor es una clon de Martina también, pero bueno. Yo no quiero, Martina, que me cuentes tu secreto. Pero si ese secreto, tú, o sea, la Ari verdadera sabría ese secreto, ¿o no? Sí, lo sabría. Pues entonces, Martina... ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué le pas
¿Qué tal si le preguntas a la chica esa si realmente te dice la respuesta correcta de tu secreto? Es que es Ari. Pero si dice que no, pues le tendrás que meter un puñetazo si eres la clon. Un momento, que hay una conversación entre medio. No, Alberto, que no, tú tampoco. Está loca. Muy loca y con virus. Vale, demasiado loca. Vale, vale, no, fuera coñas. Sí, sí, sí lo voy vale. a... Pues Martina, ves a hablarle y prométeme que si es la clon, la vas a echar de casa, la vas a reventar a puñetazos y la vas ¿Puedo a ¿Puedo practicar si le voy a pegar casi? Vale. Ayúdate, mi maldita adiós, hermana bonito. Está loca. Hola, clon de la Ari. Bueno, o no sé si eres Ari, pero bueno. Mira, he pensado que te voy a hacer una pregunta que solo sabe Ari y nadie más. Vale, o sea, ni que ya me la sé, ni ¿no? mis padres ni nadie. Pero se lo has dicho a Ari, o sea, a mí. ¿Me lo has dicho? Sí, claro que te lo he dicho. Me lo has contado. Y varias veces. ¿Cuál era mi mayor sueño cuando tenía 5 años? Un sueño que para mí era una de las más cosas más importantes y que me hacía muchísima ilusión. Qué pequeño. Tenía 5 años, clavado. Más pistas de pequeño. ¡No lo sabes! ¿Ir a Disneyland París y conocer a todos los personajes de Disney? Sí. ¿Eres Ari de verdad? Hombre, claro que soy Ari de verdad. ¿Y cuál era mi favorito? La Rapunzel. ¿Y? ¿Bella? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Claro que sí. Martina, yo te lo he dicho, que tú eres... bueno, que yo soy Ari, a ver, que no te miento. O sea, ¿qué necesidad tengo de mentir y venir aquí diciendo que soy Ari verdadera? A ver, sí que es verdad que seguramente a mucha gente le gusta ser como yo. Esa niña, clon, se tiene que ir de casa ya, porque es que no tendría mucho sentido que otra persona venga aquí diciendo, ay, soy tu clon, y encima que sea yo, ¿sabes? O sea, la cosa es que... Ay, madre mía, Martina, tío, es que de verdad eres de lo... Está muy bien, Martina. Martina. Me he caído como a cámara lenta, te lo prometo. Vale, ven, a ver, estás como cencerro. A ver, no sé. Que... no sé. Ahora vengo. Madre mía, qué raros están todos, tío. Se piensan aquí que yo, ahora, por la mismísima cara, soy un clon. ¡Soy un clon! Mira, soy Ari. No soy Ari. ¡Soy Ari! No soy Ari. Vale, ya paro. Pero... ¿En qué momento se les ha ocurrido que soy una clon? Es que es como si ahora yo me transformo, ¿vale? Me transformo en un hombre lobo. Y luego, por el día, soy una persona. Pues es a lo mejor la clon es un hombre lobo por la noche, ¿no? No sé, es que ya no me caben dudas. Porque como es que no es una clon, es una gemela, tío. Qué pesada, todo el día como un moco, tío. Está pegada las 24 horas a mí con Loctite. No sé ni dónde está, ni tampoco quiero saberlo. Pero por favor que se vaya ya de esta casa, porque es muy pesada, tío. Es tan pesada que se le ocurre seguirme, hacerse pasar por mí las 24 horas y encima llevarme la contraria, pegarme, decirme cosas y encima mirarme mal, faltar el respeto a la auténtica y maravillosa Ari. ¿Tú estás loco o qué? Al 99% convencida de que Ari, bueno, no es Ari, la clon. O sea, estás convencida prácticamente al 100% que la chica que está en la otra habitación es la clon de Ari. Sí, ¿alguna equivocación? Entonces, Martina, ¿qué hacemos? ¡Hola, Ari! ¡Pum! ¡Pum! Como veis, Martina está bastante loca. ¡Dos! ¡Y tres! ¡Confiesa! A la clon de Ari. Pero imaginaros que es la Ari, de verdad. Pero por otro lado, adivina la cosa esa secreta. ¡No lo sé, Martina! ¡Haz lo que quieras! Bueno, Arta, vamos a la habitación que le voy a meter un puñetazo. A ver, ¿me vas a decir si eres la clon o no? En 3, 2, 1, ya. ¿Cómo sabe mis apellidos? No lo sé, pero... Sí, no le hemos dicho los apellidos a nadie, Martina. Ni yo, ni siquiera el nombre. ¿Cómo lo sabe ella? No tengo ni idea. Ni la propia Ari lo sabe. ¿What? No lo sé, Arta, pero yo no me fío de esto. Madre mía. Vale, Máximo Squad, acaba de pasar una cosa que no me esperaba ni yo. Suscribiros al canal, darle like, porque yo la verdad es que tengo un poquito de miedo. ¡De miedo! ¡Corre!